¿Qué tal amigos? En esta ocasión les traigo la canción Acuérdate de mí. Esta es de Héctor Delgado. Creo que él también es conocido como Héctor el Father, si no estoy mal, era un reggaetonero que era mundano y luego se convirtió a Cristo y ahora está haciendo canciones. Y esta fue pedida en uno de los comentarios, así que ya saben que no importa qué canción sea, yo intento sacarlo lo mejor posible. La canción comienza con una introducción en re menor, luego un si bemol, luego un re menor y termina con un do. Y hace una figura algo así. Luego comienza la canción con un re menor, do, luego un si bemol, luego un do y otra vez regresa a re menor. Más o menos la primera estrofa iría algo así. No sabía quién era, pero apareció en mi lecho de muerte. Y al verlo así me conmovió. Las mismas notas se repiten, solo cambiaría la letra. Más o menos sería algo así. Aunque yo no lo conocía, sentí que él era diferente. No era como yo. Luego va la parte donde sube de ritmo, sería si bemol. Luego re menor. Otra vez si bemol. Y do mayor. Más o menos esa parte iría algo así. Vi su rostro desfigurado completamente y la gente que lo acusaba sin parar. Todo se volvió oscuro de repente, como si reinara la maldad. Luego va otra vez re menor, do, si bemol, do y regresa a re. Las mismas notas de la otra estrofa iría algo así. Y fue entonces cuando captó toda mi atención. Y en ese momento me dediqué a observarlo. Luego iría a re menor. Otra vez do, si bemol, do, re menor y regresa otra vez a do. Más o menos esa parte iría algo así. Y pude yo notar que sus ojos irradiaban amor más profundo que aquel dolor que sentíamos los dos. Luego va otra vez si bemol, luego re menor, otra vez si bemol, luego re menor. Más o menos esa parte iría algo así. Y me miró y yo lo vi y comprendí que era todo lo que yo necesitaba. Después hace si bemol, re menor, si bemol y do. Más o menos esa parte iría algo así. No pude creer que se fijara en mí. A pesar de su agonía, quería que me salvara. Luego la siguiente parte va si bemol, do,
Y luego ya comienza la otra parte, más o menos esa parte iría algo así. Y no pude contenerme más y grité a viva voz. Ahora sí va la parte del coro, que sería si bemol, do, re menor. Se repite si bemol, do, re menor. Luego la siguiente vez iría si bemol, do, fa, do con bajo de mi, re menor, si bemol y do. Entonces más o menos esa parte iría algo así. Acuérdate de mí cuando estés allá en tu reino. Acuérdate de mí, oh Jesús. Necesito que tú seas mi dueño. Eso se repite dos veces con las mismas notas, entonces ya con eso finalizaría. Acuérdate de mí cuando estés allá en tu reino. Acuérdate de mí, oh Jesús. Necesito que tú seas mi dueño. Y terminaría en si bemol, más o menos allí iría toda la canción. Y bueno, espero que les sirva, les guste, puedan tocarla donde ustedes deseen. Ya saben, si tienen alguna otra canción, pueden dejarla en los comentarios. Yo con muchísimo gusto lo agrego a la lista. Si es la primera vez que visitas este canal, te invito a que te suscribas. Suscribiéndote, estás apoyando a este proyecto para que siga creciendo y sigamos subiendo más tutoriales. Recuerda siempre dejar tu like para que YouTube pueda compartir este video a más personas y que más personas puedan venir al canal y así poder crecer juntos. Te dejo mis redes sociales y mi otro canal por si quieres apoyarme por allá. Allá no subo nada referente a tutoriales, pero si quieres apoyarme eres totalmente bienvenido. Muchísimas gracias a todos los que ven los videos hasta el final. Un saludo a todos. Bendiciones. Hasta luego. Chau.